Bueno, la guardia de hospital primero se. Bueno, primero buenos días, ¿no? Primero se evalúa qué tipo de reacción alérgica puede tener, porque puede empezar con dificultad respiratoria o con una erupción generalizada, que son los síntomas más frecuentes. Entonces, lógicamente, se le coloca oxígeno, se le coloca un suero y una serie de medicación para normalizar al paciente, ¿no? Y eso se lo mantiene durante el tiempo que sea necesario. Así que no habría O ningún sea, tipo de está todo problema. armado para que el paciente, una vez que se vacune, esté bien atendido, digamos. Exactamente, una vez que el paciente se vacuna, tiene que quedarse acá un promedio de 20 minutos como mínimo para estar atento a que no Atestiguar los aparezca efectos. ningún efecto adverso, Claro. que son los que en principio aparecen, que son los más graves, ¿no? ¿Cuáles serían los cuidados que tiene que tener o la atención que tiene que tomar el paciente después de vacunarse y después de irse a su casa? Tiene que seguir teniendo una vida como la que venía realizando hasta el momento, es decir, continuando usando el tapabocas nariz, el distanciamiento social, higienizarse las manos de forma frecuente, tratar de evitar no estar en ambientes cerrados, ¿no? Porque independientemente de esto, después hay una segunda dosis que va entre los 21 y 30 días, y independientemente de esto, sabemos que el virus está circulando y a lo mejor también lo podemos transmitir a través, por ejemplo, de la ropa y demás. Así que tenemos que seguir cuidándonos. Vamos a tener un 2021 difícil también, ¿sí? Complicada. Complicado. Ojalá que no, pero sí vamos a tener que seguir tomando las mismas medidas que venimos tomando durante este año.